están? Buenos días, adelante. Hoy me acompaña, nos acompaña Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Vamos a hablar de los avances de los programas de bienestar y también de la iniciativa que envió en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero para hacer los programas de bienestar constitucionales. Nos va a dar toda la información de en qué momento está este proceso, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Y cualquier pregunta relacionada con este tema tan importante, pues aquí está Ariadna. Y luego ya pasamos a preguntas. Adelante. Buenos días, buen inicio de semana. Con el permiso de la presidenta, ponemos la presentación de los, del informe. ¿Cómo vamos con los nuevos programas que tenemos en responsabilidad? Como ustedes saben, la pensión para mujeres bienestar. Adelante. Hasta el momento se han registrado 766,825 mujeres. La meta de aquí al 31 de noviembre es 1,200,000 mujeres, de tal manera que les invitamos a seguirse registrando. Recuerden que hay un calendario por letras para que se les dé mejor atención. Tenemos dispuestos 2,600 módulos para el registro de las mujeres. Adelante. Aquí tenemos fotos de cómo se han estado registrando. La presidenta nos ha estado visitando en los módulos para saludarlas, pero también eso nos ayuda mucho a que todo lo que se supervisa pues siempre rinde mejor resultado. Adelante. Adelante. Y sobre el programa de salud casa por casa, como saben, estamos haciendo un censo de salud y bienestar. Al sábado 26 de octubre hemos hecho un total de 889,573 visitas. Estas visitas se hacen casa por casa, se aplica un cuestionario. Son 789,077 adultos mayores que hemos visitado en sus domicilios y 100,496 personas con discapacidad. Estamos todos los servidores de la nación, las servidoras de la nación, en estas actividades, tanto en el registro como en el censo casa por casa y en el apoyo de Acapulco. Adelante. Estamos yendo a todas las comunidades donde hay beneficiarios de la pensión. Adelante. Muy bien, ahí termina lo que tiene que ver con el informe y si me ayudan con la presentación de las reformas. Como lo ha comentado la presidenta. ¿Comentar cuándo se va a pagar este adulto mayor? Ah, sí, la pensión de adulto mayor la vamos a iniciar a pagar el siguiente bimestre, lo que corresponde a noviembre y diciembre, a partir del día 4 de noviembre. Ya les estaremos compartiendo el calendario. Recuerden que la dispersión de los programas se hace a través del Banco del Bienestar con su tarjeta de que ya tienen los adultos mayores, las personas con discapacidad, el programa de madres trabajadoras y el programa Sembrando Vida. De tal manera que se hace esta dispersión por letra. Como ustedes saben, estamos llegando casi a 13.7 millones de beneficiarios en el caso de los programas que se dispersan de esta manera bimestralmente y se hace por letra del apellido. De tal manera que días previos estaremos publicando el calendario, pero para que los adultos mayores, las personas con discapacidad, ya estén atentos a esta información. Adelante. Respecto a la reforma constitucional, como ustedes saben, lleva un proceso. En este momento se ha aprobado en la Cámara de Diputados y nos pareció oportuno informar en qué versa la pensión. La reforma fue presentada por el presidente el 5 de febrero de este año. Es una reforma que contempla un paquete de 20 iniciativas, uno de ellos el paquete de bienestar.
que eleva rango constitucional y convierte en derecho los programas de bienestar. Y eso nos da mucho gusto porque nos permite pues seguir avanzando en la construcción de estos derechos. La presidenta en su toma de protesta habló de la República Fraterna y de los programas de bienestar que implementaría en su gobierno, pero este también es un gran paso, convertirlos en un derecho que nos permita quitar cualquiera de las prácticas del pasado que se vivieron en los gobiernos anteriores, y ya las personas están empoderadas conociendo que es un derecho lo que hoy reciben a través de un programa de bienestar. La primera reforma al artículo 4 versa en que la pensión para personas con discapacidad sea universal. Y aquí la reforma lo que dice con precisión es la federación y las entidades federativas. Como ustedes saben, hemos venido firmando convenios con ya 23 estados para que esta pensión se logre su universalidad con la participación de la inversión del estado y del gobierno federal, de tal manera que esta modificación a este artículo 4 en materia de discapacidad garantiza que continuemos con estos convenios. Adelante. También el artículo 4 y la Constitución hoy tendría por primera vez el derecho a la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque para las personas con discapacidad alcanzar su autonomía tiene que ver con que haya una rehabilitación en la edad temprana. Por eso se plantea en esta reforma que sea con prioridad a los menores de 18 años, porque las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes tendrán la oportunidad de una vida mejor si esta rehabilitación se hace en un tiempo adecuado. Adelante. También armonizamos lo que ya sucedía en materia de la pensión de adultos mayores. Ya sucedía a los 65 años, se entregaba la pensión de manera universal. En la reforma del 2020 quedó a 68 años la población general y a 65 años la población indígena. Pero hoy se está ya armonizando con lo que sucede y ya queda el derecho constitucional a partir de los 65 años la entrega de la pensión no contributiva para los adultos mayores. Adelante. Y aquí en esta parte del artículo cuarto se plantea que las personas con discapacidad menores de 65 años recibirán esta pensión y las personas mayores de 65 años recibirán la pensión de adulto mayor. Es decir, tendrán una pensión las personas con discapacidad toda su vida, pero cambiarán a los 65 a la otra pensión. Y quien no viva con discapacidad, pues tendrá su pensión a partir de los 65 años. Para hacer la diferencia y dejar muy claro que no son dos pensiones para una persona mayor de 65 años que vive con discapacidad. Es en el rango de la edad y evidentemente pues les conviene a ellos en medida que el monto de adulto mayor es un monto superior. Adelante. También en el artículo cuarto, perdón, esto es muy importante, se establece que el Estado va a garantizar cada año mayor presupuesto a estas pensiones, que por lo menos haya un incremento de la inflación para mantener el valor de la pensión. Adelante, de las pensiones, adelante. En el caso de la reforma al artículo 27, se estableció lo que es el programa Sembrando Vida, que el texto constitucional dice que es un jornal seguro, justo y permanente para los campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, que son productos agroindustriales como el café, como el cacao, como el achiote, de tal manera que este programa quede a nivel de la Constitución. Sembrando Vida, que ha dado muchos frutos y muy buenos resultados, hoy se convierte en un derecho para nuestras sembradoras, sembradores, campesinos, campesinas. Adelante.
También en la reforma al artículo 27 se define un apoyo anual directo para la entrega de fertilizantes gratuitos para productores de pequeña escala. Esto es muy importante porque toda la reforma está pensada en atender a los más pobres. También se plantea el mismo apoyo para los pescadores de pequeña escala. Adelante. Y se establece también en el artículo 27 que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, para el frijol, para el trigo panificable, para la leche y el arroz como productos básicos. Y todos estos programas se van a regular respecto a lo que la ley secundaria o en el caso las reglas de operación que adquieren una vez publicadas el nivel de ley. De tal manera que esta reforma ha contemplado garantizar el derecho a los 30 millones de beneficiarios que hoy reciben un programa de bienestar. Las becas de educación media superior ya están contenidas en el artículo 4 como un derecho para los jóvenes, de tal manera que se ha ido avanzando. Y también la presidenta envió la propuesta para hacer un derecho la pensión para las mujeres que hoy estamos registrando y que es un nuevo programa. Es cuanto, presidenta. Buenos días. ¿Cómo votaron los tres? Ah, sí. algo importante. Miren, esta discusión va en la Cámara, va a pasar al Senado y posteriormente de su aprobación, que hacemos votos porque así sea, pasará a la aprobación de los por lo menos 17 congresos locales. En el Congreso en la Cámara de Diputados fue aprobado en lo general por todos los partidos y en lo particular tuvo el voto en contra de Acción Nacional. Nosotros hemos venido planteando que los programas de bienestar se constituyan en un derecho para eliminar cualquier vicio que pudiera existir, no ahora, porque tenemos la firme convicción que los programas los hemos conducido de manera correcta, pero para que queden protegidos fundamentalmente para la gente y también en su operación. Y consideramos que el consenso que se alcanzó en lo general pues es un buen mensaje para la gente, fundamentalmente para el pueblo de México. Para quienes votan en contra en lo particular de todo, pues es como votar en contra en lo general, ¿no? Yo creo y considero que en los debates y en la contraposición de ideas pues es legítimo, pero esta es una reforma que busca el bienestar del pueblo y sobre todo de los más pobres, y quitar la posibilidad de un uso distinto de estos programas. Le damos fortaleza a los ciudadanos. Hoy tenemos amparos, que alguna omisión por parte nuestra, el ciudadano se ampara y le resolvemos. ¿Por qué? Porque ya está consciente de su derecho y es lo que queremos que con esta reforma se proteja. Y nos da mucho gusto que haya una mayoría, pero nos gustaría que hubiera un consenso general, porque en un discurso se dice que se apoyan los programas y en otro discurso después se arrepienten y luego votan en contra. Nosotros desde aquí hacemos un llamado para que pues se haga esta reforma, se cumpla. No tenemos duda que se aprobará, porque sabemos que los legisladores tienen este amor por el pueblo, pero es muy importante decir que esta reforma nos coloca en dónde estamos parados frente a la gente, porque considero que es la reforma de bienestar la que materialmente tiene una retribución inmediata para la población, para garantizar su bienestar. Y se demostró también, con esto concluyo, que el modelo que se está implementando, que estableció el presidente López Obrador y que se está fortaleciendo de manera muy importante con la presidenta, el modelo que estamos implementando ha demostrado que es el método para reducir la pobreza.
Y no solamente es la entrega de los programas, el incremento al salario mínimo, que es muy importante, y toda la generación de empleos, y hay recursos porque se combate la corrupción, porque tenemos un gobierno austero, y todo el modelo que se enmarca en el humanismo mexicano ha demostrado que es la ruta para combatir la pobreza. Y estamos convencidos que esta reforma ayudará a la población y lo dejará pues permanente hacia adelante. Gracias. Bueno, nada más para cerrar esta información, los programas de bienestar que hizo, que planteó, que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pensión universal adulto mayor, las becas a jóvenes de preparatoria que ya estaba, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes gratuitos, el programa de apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos, de apoyo al campo, apoyo a los pescadores, a los pequeños pescadores, y los precios de garantía van a ser constitucionales. Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados. El día que se aprobaron, puse aquí un video del presidente del PAN que habían aprobado en lo general los programas en la Cámara de Diputados, el PAN, y puse el video porque él había dicho que no estaban de acuerdo con los programas sociales. Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar en la Cámara de Diputados. Entonces, es importante que quede registrado en la memoria de las y los mexicanos, porque en campaña se dijo que estaban a favor, después dijeron que estaban en contra, después dijeron que estaban a favor y ahora pues ya votaron de que están en contra. Entonces, primero es importante que eso quede registrado. Segundo, es muy importante que los programas sean constitucionales. Pasan de ser programas sociales, programas de bienestar, que dependen de la voluntad de un presidente, de una presidenta, a ser derechos constitucionales. Es decir, cualquier presidente o presidenta que venga después de nosotros tiene que cumplirlos, porque están en la Constitución. Y al estar en el cuarto constitucional, los convierten en derechos. Eso es muy importante porque durante todo el periodo neoliberal, lo que era derechos del pueblo de México los convirtieron en mercancías y en privilegios. Los derechos fundamentales, la educación, la salud y otros derechos. Son dos visiones distintas. La visión del neoliberalismo, que no creen los derechos del pueblo de México o en los derechos de los pueblos. Ellos creen solo en el libre mercado y que las mercancías y el libre mercado va a permitir que la gente prospere. Nosotros creemos que debe haber libre mercado, que debe haber inversión privada, que debe haber empresarios, por supuesto no ligados a la corrupción, pero también creemos que debe haber derechos que el Estado debe garantizar. La educación es un derecho, desde el preescolar hasta el posgrado. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México. El acceso a la vivienda es un derecho. Es decir, los mínimos satisfactores para el bienestar de un mexicano o una mexicana deben ser derechos. Un salario justo es un derecho. Todas y todos los mexicanos deben vivir
con lo mínimo indispensable. Y eso es lo que nos va a dar felicidad. Eso decía desde entonces Morelos y la Constitución de Apatzingán. Distinto a que todo lo provea el mercado. Entonces, son dos visiones, la del neoliberalismo y la del humanismo mexicano. Y el que los programas de bienestar, más allá de la educación, del acceso a la salud, de la vivienda, la pensión adulto mayor sea un derecho, el apoyo que deben tener los campesinos, pequeños productores, sea un derecho, el apoyo para poder reforestar el país a través de un programa de bienestar, sea un derecho establecido en la Constitución, es un avance muy significativo que muestra que México tiene un modelo propio de desarrollo, que lo ha decidido el pueblo de México, que está de acuerdo y que vamos a seguir avanzando con él. Y que hay quien no está de acuerdo, pero que después no haya engaños de que sí están de acuerdo, cuando en realidad votaron en contra. Entonces, que quede muy claro que en este caso Acción Nacional votó en contra de los programas sociales en la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el avance. Y como ven también, mujeres, pensión, mujeres, bienestar, va muy avanzado. Van a ser un poco más de 1 millón de mujeres que reciban en el 2025 los apoyos. También las asambleas de estudiantes de secundaria van muy avanzadas. Y el programa de salud casa por casa para adultas y adultos mayores. El censo, pues, tiene apenas 700 mil personas más o menos visitadas, ¿verdad? 900 mil personas visitadas. Queremos terminar en diciembre. Obviamente, el que nuestros compañeros y compañeras servidores de la nación hayan estado en Guerrero, en Chiapas, atendiendo la emergencia del huracán John, pues está retrasado un poco, pero van a ser censados todos y a partir de enero, febrero ya sobrepasamos también los médicos y enfermeras apuntados en el programa, por mucho. Vamos a orientarlos también a IMSS Bienestar para que puedan, si algunos de ellos no tienen empleo, poder tener empleo. Pero va a empezar el próximo año la visita de salud casa por casa a adultas y adultos mayores. Bueno, esa es la... A ver, dudas del programa si quieren y luego... A ver, la compañera y luego aquí adelante. Buenos días, Liliana Noble, el Pulso Saludable. Si alguien que tiene discapacidad recibe el apoyo de discapacidad, cuando cumple los 65 cambia y recibirá el de adulto mayor, entiendo porque son montos diferentes, pero la duda es a partir de qué edad se puede tomar en cuenta la discapacidad, porque tengo entendido que hay un rango de edad, es decir, algunos adultos mayores todavía no pueden, ¿no? Gracias. Gracias. Justamente la reforma nos va a ayudar a que podamos otorgar esta pensión de los 0 a los 64 años. Es justo lo que se plantea. El presidente estableció la pensión de 0 a 30 años. Y de 30 a 64 no es universal en todo el país, lo es donde los gobernadores han firmado el convenio con la federación y han puesto la mitad de los recursos para cubrirlo. De esta manera estamos ya llegando a 1,500,000 de personas con discapacidad que viven en esta condición y tienen la pensión. Entonces, la reforma nos va a ayudar a fortalecer que sea de 0 a 64 años y a partir de ahí a 65 la pensión de adultos mayores. Gracias. Adelante. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por darme la palabra. Tengo, de hecho, una pregunta acerca de este tema en cuanto a salud casa por casa.
que pues ya comenzaron a hacer el censo de salud y bienestar. Mas, sin embargo, presidenta, a la par está habiendo una campaña en contra de este programa, que incluso están enviando mensajes de WhatsApp y en varias redes a los adultos mayores diciéndoles que no den su información y que no le abran la puerta a los que los van a censar, que porque es un plan comunista para quitarles sus propiedades y algunas otras cosas. Entonces, creo que sí sería una buena oportunidad para que usted aclare esto y que pueda guiar a los adultos mayores que pues están siendo confundidos por estos mensajes que les están llegando, y de hecho pues nos han llegado ya varios de distintas partes del país que están preocupados por esto. Qué bueno que lo preguntas. Justo ayer me informó Ariadna. Sí están enviando mensajes de WhatsApp, confundiendo con este mensaje de que queremos quitarle sus viviendas, y falso, 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 falso. Es un cuestionario para conocer la condición socioeconómica de las y los adultos mayores y su condición de salud. Eso nos va a dar una idea general de cómo atender a las y los adultos mayores. Hay personas que viven en lugares apartados, en zonas rurales, que están siendo visitados, y que si viven en un lugar tropical, por ejemplo, pues pueden tener, donde hay dengue, por ejemplo, pueden tener posibilidad de tener dengue. Entonces, se hace un cuestionario general por si llegan a tenerlo, son vulnerables al mosquito pues del dengue en esta situación. Hay otras personas que tienen dolores de cabeza o tienen algunos síntomas. Hoy vamos a pasar, por cierto, un video de vida saludable sobre ello, y no saben que tienen presión alta. Entonces, al hacer el cuestionario, pues ya va a haber una información previa para que cuando llegue el médico o la enfermera, enfermero, puedan ya tener una información sobre la persona. Es voluntario contestar al cuestionario, no es obligatorio. De todas maneras, todas y todos van a recibir la visita. Y depende de las personas, pues abrirles las puertas para poder ser atendidos. Pero es un programa de bienestar para poderles ayudar, y no tiene nada que ver con quitarle su casa o todas estas barbaridades que se están diciendo falsamente a través del WhatsApp. Entonces, que no tengan temor, es algo para bien. Depende mucho de este cuestionario si, por ejemplo, van a recibir una visita cada 15 días o cada mes, por si tienen algún problema de salud, o cada 2 meses. Si son personas sanas y que sencillamente requieren una visita cada 2 meses para poder revisar sus signos vitales. Muchísimas gracias, presidenta, por esa aclaración. Y también, como usted sabe, este fin de semana el expresidente Evo Morales pues sufrió un atentado en contra de su vida, pues tuvo que huir, incluso su chofer recibió impactos de bala, y pues quisiéramos saber cuál es su opinión y si usted pues condena estos actos, y de hecho que también pues medios allá en Bolivia pues han querido decir que es un autoatentado, y cuál es su opinión. Muchas gracias. Por supuesto que lo condenamos, nuestra solidaridad con Evo Morales. Y siempre un llamado a evitar la violencia, siempre. Que sea la paz y la definición política, la política está para eso, para evitar la violencia. Entonces, nuestra condena a este hecho y también nuestra solidaridad, y siempre la búsqueda de la paz y la no violencia. Y ya por último, presidenta, ¿cuál es su opinión acerca
de los hechos de represión que sufrieron los artesanos en Querétaro este fin de semana, donde fueron pues sacados, ¿verdad?, de la plaza por vender sus artesanías. Muchas gracias. Igual es el diálogo siempre, por encima de todo. Puede haber un programa de ordenamiento de comercio en vía pública, pero es a través del diálogo como debe resolverse, no a través de… Hay que dar otras alternativas. Las personas que trabajan en vía pública, si no van a estar en un sitio por un programa de ordenamiento, pues hay que darles otras alternativas, porque son familias que viven dignamente. Aquí se hizo un programa, también hubo en algún momento, no como pasó en Querétaro, alguna situación de algún inspector, algún vigilante que tuvo alguna situación de no diálogo, vamos a ponerlo así, con alguna persona, y siempre lo condenamos. Y buscamos siempre el diálogo, la orientación, las alternativas para poder dar pues una posibilidad de vida a todas y a todos los mexicanos que se dedican a esta noble actividad. Ah, ahora vamos a pasar la imagen del cuestionario para que se conozca. Presidenta, buenos días. Alma Muñoz, de La Jornada. A propósito de lo de Querétaro, quisiera pedirle su opinión sobre el caso de esta niña que está acusada y que a su violador inclusive le están pidiendo que le resarza el daño. Sí, está en contacto Citlali con la familia. No estamos de acuerdo. Y estamos en contacto con la familia para poder apoyar tanto legalmente como en lo que se requiera. ¿Fondo o qué es lo que pretenden? Pues el apoyo. No, yo creo que no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años. Gracias. Y sobre, bueno, temas muy parecidos, en el caso de La Jornada traemos que mujeres de zonas pobres son extorsionadas sexualmente por piperos a cambio de agua aquí en la Ciudad de México. ¿Tiene alguna información sobre este asunto? Sí, lo leí en la mañana. No, no tenía información sobre ello, pues que se investigue. El agua es un derecho y si se están dando casos así, pues debe atenderse. Entonces, primero que se investigue para ver si es que está ocurriendo realmente esta situación, y pues ahí con la jefa de gobierno, pues que se tomen cartas en el asunto. Clara es una mujer muy sensible y estoy segura que lo va a atender. Gracias. Y sobre los hechos de violencia ocurridos ahora en Mazatlán, ¿qué le informaron en el gabinete? Sí, Sinaloa tiene pues una situación especial, ustedes la conocen, producto pues de esta detención que hubo, que todavía se pide información, que fue una detención en Estados Unidos a partir de un proceso que no está muy claro todavía. Y se está atendiendo, sobre todo con presencia y con inteligencia. El día de mañana es el informe de seguridad y se puede dar más información sobre el caso de Sinaloa y otras entidades de la República. La última pregunta de mi parte es, su opinión sobre el regreso de Iberdrola al sistema mexicano eléctrico tras la aprobación de nuevas reglas para el uso de baterías de almacenamiento de energía. Se dice que con esto finaliza el litigio que con esta firma tenía el expresidente AMLO. ¿Qué información tiene? Vamos a presentar muy pronto el Plan Nacional de Energía. Con la reforma constitucional que estamos ya por firmar, puede ser el día de mañana o el miércoles, tiene que pasar por, ya pasó por los congresos, ya es mayoría, y tiene nada más que declarar constitucional el Congreso de la Unión para poder pasar a la firma para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Esta reforma constitucional es muy importante. Es regresarle al pueblo de México a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Es hasta cierto punto una reversión de una parte de la privatización de Pemex y CFE que se sufrió con la reforma del 2013. Entonces, fortalecer a las empresas públicas como empresas públicas, porque con el nombre que le habían dado en la reforma del 2013 de empresas productivas del Estado, aunque formalmente eran del Estado, al hacerlas productivas y quitarles el nombre de públicas, hacían que solamente su regulación estuviera en el marco mercantil y que dejaran en realidad de pertenecer al pueblo de México. Entonces, una reforma muy importante. Eso no significa que no haya inversión privada. Esencialmente lo que se está planteando es fortalecer la empresa pública y que en particular en Comisión Federal de Electricidad esté a cargo al menos del 54% de la generación eléctrica. Así se planteó también por el presidente López Obrador. Hoy, con la compra que se hizo de las plantas de Iberdrola hace cerca de 3 años más o menos, ya el Estado produce 54% de la generación y queremos que se mantenga así, 54%, 46%. Entonces, para que, como la generación de energía crece, porque la demanda crece, porque va a haber más industrialización en el país y además todas y todos los mexicanos pues tienen acceso a la electricidad. Por cierto, en unos días se va a iluminar una de las comunidades que no tenía electricidad en Baja California Sur, gracias al trabajo de CFE. Pero queremos que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la electricidad de manera económica, viable y de buena calidad. Y además va a haber industrialización. No crece San Juanico se llama. Si me voy a detener un segundo en esto. Hace mucho tiempo se pensaba que conforme crecía el PIB es pues una forma de medir la riqueza que genera un país, que conforme crecía la economía, la energía iba a crecer a la misma tasa. O sea, iban, son dos gráficas que iban a ir a la misma velocidad. Durante mucho tiempo se desarrollaron procesos de eficiencia energética, ahorro de energía, y entonces hoy se sabe que no necesariamente deben crecer a la misma velocidad, que puede crecer el PIB y la energía, si se usa más eficientemente, pues entonces crece, pero no al mismo ritmo. Pero de todas maneras va a haber crecimiento en la generación eléctrica. Eso significa que CFE, la empresa pública, pues debe todavía generar más electricidad y una parte de ella con fuentes renovables de energía, porque queremos que contamine menos e impacte menos en el cambio climático global. Y otra parte, el 46% que le toca a los privados, pues también va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Esas son las reglas que estamos determinando. Hay una parte muy importante, porque antes se decía, si tienes fuentes renovables de energía y eres un privado, antes de la reforma constitucional que se acaba de aprobar y antes de que llegara el presidente López Obrador, si tienes energía, fuentes de energía renovable, y eres un privado, puedes entrar automáticamente a la red y además no pagas la red de transmisión. Esa era la regla. ¿Qué problema tienen las fuentes renovables? Que no siempre están funcionando. Como es solar, pues entonces cuando hay sol generan, cuando no hay sol no generan. La eólica, ¿qué problema tiene? Pues cuando hay aire genera, cuando no hay aire no genera, o cuando hay viento más que aire no genera.
Entonces les llaman intermitentes. Pero el sistema eléctrico debe recibir una energía constante, porque si no, pues estas intermitencias generan problemas incluso técnicos. Entonces ahora se cambió la regla y se van a cambiar las reglas. No puedes entrar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, porque incluso vas a generar problemas técnicos. Entre las reglas que se están planteando es, tienes que tener bancos de baterías, tienes que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante, o sea, reglas técnicas. Esas reglas para el 46% lo está trabajando en este momento Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía. No se han definido todavía, se están trabajando. Entonces, esta idea de que Iberdrola entra como entraba antes, pues no necesariamente. Sí va a haber espacio para la inversión privada, pero con ciertas reglas. Y esas reglas tienen que ver con la transmisión de electricidad, con que lo que entre al sistema sea no genere problemas técnicos, vamos a decirlo así, y siempre la empresa pública, la que es del pueblo de México, va a garantizar que tenga el 54% al menos de la generación eléctrica. ¿Va a haber mayor vigilancia sobre empresas como Iberdrola y todas? Más que vigilancia, reglas, reglas claras, que le ayudan al privado y que le ayudan al sistema público y que le ayudan en general, pues, a la nación y al servicio público que todos recibimos. ¿Qué más? Acá, por acá. A ver, vamos a poner el cuestionario que se está haciendo para que se conozca. A ver, en lo que lo ponen, adelante. Buenos días, doctora, presidenta de la República, secretaria Ariadna. Buenos días a todas y todos. Sosimo Camacho, de Luces del Siglo. Se ha dicho en semanas anteriores, a propósito de esta sentencia en contra de Genaro García Luna, pues sobre los saldos que generó este personaje en su paso por la vida pública. Se ha hablado de su paso por el narcotráfico, pero también de un esquema para extraer recursos públicos en las que no se había comentado, pero también habría que señalarlo, hasta periodistas en este esquema se encuentran también. Pero lo que no se ha dicho prácticamente nada son sobre los saldos sociales de la persecución que generó contra movimientos campesinos, contra movimientos estudiantiles, contra movimientos incluso de colonos y de trabajadores, porque Genaro García Luna se formó en el CISEN, donde se le enseñó que todo campesino que se organiza es sospechoso de subversión. En ese sentido, persiguió prácticamente de manera obsesiva a la Organización Campesina de la Sierra del Sur de Guerrero. Incluso sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas después fueron perseguidos por Genaro García Luna, a instancias incluso también de algunos empresarios poderosos que estuvieron, que fueron muy cercanos al propio Genaro García Luna. Hoy está preso todavía Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, después de más de 24 años, 13 de los cuales los ha pasado sin sentencia. ¿Qué se puede hacer, presidenta, para atender este tipo de saldos que todavía estamos viviendo en este país y que corresponden al periodo de Genaro García Luna? Sí, qué bueno que lo mencionas. Y lo vamos a revisar. Vamos a revisar este caso y otros casos. En efecto, durante ese periodo los movimientos sociales se asumían como criminales cuando eran producto de una injusticia. Entonces vamos a revisar el caso de Antonio Barragán y le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que tome este caso. Muy amable, presidenta. Y también en otro caso, precisamente saldos de este tipo, este fin de semana se cumplieron 13 años de una ejecución extrajudicial en contra de un tesista de la Universidad Nacional Autónoma de México, activista, él también estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Sinué Cuevas Mejía. Se cumplieron 13 años de esta ejecución
y de la cual no avanzan prácticamente ya las investigaciones. Lo que se pudo averiguar ha sido prácticamente gracias por el tesón de la propia madre, Lourdes Mejía, que ha tocado puertas, ha recibido pues también la cerrazón de muchas, el desprecio, a veces los insultos, pero gracias a ella se pudo averiguar que en la ejecución de este estudiante se encontraban dos patrullas, hay videos que lo acreditan, dos patrullas, una de ellas en el momento de la ejecución se fue, regresó como si apenas se enterara del asunto y también a propósito de las investigaciones generadas en la Fiscalía de la Ciudad de México, se pudo acreditar la presencia de integrantes del Ejército Mexicano de Inteligencia, se pudo acreditar también que este alumno había sido ya acosado al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México por personajes vinculados pues al propio Ejército Mexicano. En ese sentido, comentarle, presidenta, que las investigaciones ya no avanzan, se ha tocado prácticamente con pared, hay destrucción de pruebas, videos que la Universidad Nacional Autónoma de México dice que perdió o que quedaron obsoletos, bitácoras de policías que supuestamente se perdieron en una inundación, es decir, una serie de destrucción de pruebas que hasta el momento no avanza estas investigaciones. ¿Qué le puede decir usted a la señora Lourdes Mejía y a quienes están buscando justicia en este caso? Lo revisamos también. Voy a pedir a Rosa Isela que pueda entrar en contacto. Muy amable, muchas gracias. Gracias. A ver, por acá. Buenos días, presidente. Ivonne Menchaca, reportera de Grupo ASIR. Preguntarle, este fin de semana hubo manifestaciones de juezas en la Ciudad de México y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pues alegó que hubo pues ataque en contra de las juezas que las encapsularon y que fue pues una violación a su libertad de expresión, en fin. Entonces, bueno, pues saber su opinión, presidenta. Sí, ayer vi las fotografías en las redes sociales y le pedí, después salieron unos videos, pero se los pedí al gabinete, no sé si está por ahí el video. Es el momento en que están entrando los pilotos de Fórmula 1. Entonces, si se fijan, es un momento en donde están entrando y después de inmediato es liberado el encapsulamiento, vamos a decir, es abierto el encapsulamiento. Esa es la información que tenemos, pero entiendo que van a dar más información. Entonces, se vio la foto, pero no se vio pues todo el momento. Fórmula 1 pues es un evento muy importante nacional, internacional, y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta y después se libera. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Muy bien, gracias. Preguntarle si nos puede dar algunos avances en el marco de los programas sociales. Que por cierto, también nuestra felicitación al Checo Pérez, porque luego que vienen ahí las críticas y todo lo demás, y siempre a las y los mexicanos deportistas que tienen, a veces no salen bien en una competencia, pero se levantan y compiten en la siguiente, y eso es lo que hay que aplaudir. No luego esta cosa de que se va todo el mundo contra el deportista, el atleta, el piloto. Entonces, siempre hay que apoyar a todas y a todos los mexicanos. Gracias. Preguntarle entonces, de este programa del sistema de educación inicial, decía que no íbamos a regresar a las guarderías, a todo aquel sistema que, bueno, pues se interrumpió o se cerró, ¿no?, para las madres trabajadoras. Si nos podría adelantar, si ya tiene algunos avances de este programa que me parece que es fundamental y que hace falta. No sé si tenga ya algunos avances que nos pueda compartir.
planteamos, las estancias infantiles de Calderón fueron un negocio. Ese fue el grave problema. Supuestamente era para ayudar a las madres. Y en realidad fueron concesiones que ni siquiera cumplían con las más mínimas condiciones, pues con la tragedia que vivió todo el país, porque no solo los padres y madres de la guardería ABC. Entonces, estaba planteado como un negocio para quien cuidaba a niños o niñas. Y en realidad, la educación inicial, porque así debe considerarse más que una guardería. Yo fui a guardería a los 8 meses, una guardería del ISSSTE. Mi mamá trabajaba, mis hijos fueron a guardería del Seguro Social. Pero más que guardería, porque guardería quiere decir guardar a los niños, pues en realidad hoy se sabe que es un proceso no solamente de cuidados que ayuden a la madre a que pueda salir a trabajar, si es el caso, si es que así lo desean, sino también es un proceso en donde las y los infantes pues entran en un proceso educativo desde los primeros meses o los primeros años de vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus propias guarderías, aunque en realidad entró un proceso de concesión en aquella época. El ISSSTE también subrogó prácticamente todas sus estancias infantiles, sus guarderías. Y ahora queremos entrar a un esquema como parte de esto que se llama el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué quiere decir el Sistema de Cuidados? Las mujeres nos hemos dedicado a los cuidados, que no debería ser solo así, porque la pareja, hay distintas parejas en nuestro país, pero la pareja, pues ambas deberían dedicarse a los cuidados, no solamente uno de la familia, para que pudieran compartirse el trabajo del hogar. Pero en general los cuidados han recaído en las mujeres. Cuidamos a los hijos, garantizamos que la casa esté bien, si alguien se enferma somos las mujeres quienes los cuidamos, si tenemos un hijo con discapacidad o algún familiar con discapacidad somos las mujeres las que los cuidamos, y es un trabajo difícil, complejo y en general poco reconocido y bueno, no está remunerado además. Entonces, este sistema de cuidados lo que busca es que el Estado pues pase también a generar las condiciones para que las mujeres podamos tener igualdad de condiciones. Si así lo deseamos, porque también hay quien dice, ahora van a obligar a que… No. Es voluntario, obviamente. Si una mujer tiene la necesidad o el deseo de salir a trabajar, aunque tenga hijos pequeños, pues que tenga la posibilidad de dejarlos en algún lugar bien cuidados, en una escuela. Este es un proceso porque requiere recursos, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Entonces, lo que nos planteamos es que podamos atender en particular en el inicio a dos poblaciones. Una es la población de mujeres que han trabajado en la maquila, en particular en Ciudad Juárez, porque hay una deuda histórica con las mujeres de Juárez por lo que se llamó en su momento las muertas de Juárez y esta vivencia que tuvieron las mujeres en Juárez, pues en realidad por la sola condición de ser mujeres. Y particularmente en muchas zonas fronterizas donde se abrió el trabajo para la maquila, se fueron familias, muchas mujeres, porque se empleaba o se emplea a las mujeres, y a veces las mujeres tienen hijos y no tienen dónde dejarlos. Y los hijos a veces permanecen solos, muy pequeñitos en las casas. Entonces, esa deuda histórica queremos cubrirla empezando por Ciudad Juárez. Entonces, estamos trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el DIF para que a través de estas dos instituciones pueda trabajarse en distintos esquemas. Hay que hablar con las y los trabajadores del IMSS para poder generar nuevos esquemas de cuidados. Y las otras poblaciones muy vulnerables son las y los jornaleros agrícolas. Son quizás los más pobres del país. Son familias completas
que viajan por temporadas, a veces del otro lado de la frontera, pero muchas veces dentro del país. Viajan de Oaxaca a Sinaloa o a otros estados de la República. Sinaloa es uno de los estados, pero no solo, inclusive en el propio Oaxaca hay quien contrata, o en el Estado de México o en otros lugares. Y a veces esas familias trabajan incluso con los hijos o no tienen en dónde dejar. Se ha avanzado un poco y se avanzó con el presidente López Obrador, pero hay que avanzar más todavía. Entonces, esas son las dos poblaciones que queremos atender con prioridad y al mismo tiempo ir desarrollando el sistema de cuidados, que si se fijan también la pensión adulto mayor puede considerarse como parte de un sistema de cuidados. El salud casa por casa también es parte de un sistema de cuidados, pero el apoyo a las mujeres en particular, para que podamos dejar a nuestros hijos e hijas en un lugar bien cuidados y que aprendan, pues es algo que tenemos que ir avanzando poco a poco. Ya para finalizar, presidenta, la semana pasada una diputada de Morena, Julieta Vences, presentó una iniciativa de reforma al artículo 323 del Código Penal Federal para despenalizar el aborto a nivel nacional hasta las 12 semanas. Entonces, bueno, preguntarle su opinión y si apoyaría esta iniciativa. Ya decidió la Corte en este caso, yo lo he planteado. La Corte ya hizo una norma general para todo el país y ahí está pues la definición. Y ya cada entidad de la República, hay muchas entidades que han despenalizado, pero la Corte ya tiene una orientación en este caso. Acá. Ya Sonora ya ha participado mucho en las mañaneras. Ahorita buenos días. Pero llegó temprano, tiene una virtud. Adelante. Buenos días, yo soy Carolina de Código Libre. Presidenta, en estos temas de lo que pasó el fin de semana, también hubo enfrentamientos en Tempa de Galeana Guerrero y también en Tabasco, ¿no? También hubo bastantes enfrentamientos ahí. Y el Fondo Monetario, el Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, habla de que si continúan estas violencias, podría afectar mucho en la economía. ¿Qué le responde usted? No estoy de acuerdo. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado, no es de un día a otro. Ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y hubo una disminución del número de homicidios en la tendencia, que es muy importante. Había este debate de si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia. No es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo. Y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios porque hay una estrategia. Y vamos a ir pacificando poco a poco al país en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia. En particular, Sinaloa es un caso especial por lo que ya conocemos. Y hay otras entidades de la República donde se está atendiendo. Vamos a seguir informando sobre las acciones de seguridad, porque a veces solamente se ve el caso, pero no se ven, por ejemplo, las detenciones, no se ven las incautaciones de droga que se han estado haciendo y se ha estado trabajando de manera integral. Entonces, vamos a seguir trabajando y la economía de México está sólida. Hay siempre, y en particular ahora, estas situaciones de nuestro peso vinculadas también a lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, pero la economía nacional está sólida y vamos a avanzar en seguridad. De igual manera, el candidato Donald Trump habló sobre el reciente asesinato de un veterano del ejército en Estados Unidos ocurrido la semana pasada y él habla que de ser elegido pues enfrentará a los cárteles, pero no informó cómo trabajará con su gobierno. ¿Qué le responde también a esto? A ver, coordinación. Siempre es, como lo hemos dicho, es coordinación sin subordinación. Coordinación, diálogo y trabajo conjunto.
para poder atender sobre todo los temas que nos competen a ambos, particularmente el tema del fentanilo en Estados Unidos, pues es un tema de salud pública y que casi por razones humanitarias hay que apoyar. También es importante, en su momento lo planteó el presidente López Obrador y también creo que hay que plantearlo, es qué pasa del otro lado de la frontera. O sea, porque aquí hay delincuencia organizada, hay una estrategia, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado? ¿Que allá ya no hay cárteles? ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de distintas drogas y en particular el fentanilo? Entonces, es aquí, pero también es allá. ¿Y qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Ahora lo que vimos de el caso de Tecpan en Guerrero, pues eran armas de alto calibre que vienen de allá. Entonces, algo que implica que tiene que haber coordinación, trabajo conjunto, siempre debe ser así, pero con soberanía, sin subordinación, sino con diálogos de alto nivel que nos lleven a avanzar en esta coordinación. Y por último, hablando de frontera, presidenta, hay muchos migrantes que están en el limbo tras la decisión de Estados Unidos de no otorgar permiso a varias nacionalidades, Ciudad Juárez, Chihuahua y otros. Y esta cantidad de personas, sobre todo mujeres, están siendo víctimas de trata de personas. Las están maltratando, les están pidiendo dinero después de sus trabajos de explotación sexual que tienen por allá. También han sido víctimas del Instituto Nacional de Migración, que ya, bueno, no los atienden bien, pero esto creo que está muy fuerte, esto aparte de la migratoria. Usted ha hablado de unos ejes centrales para abordar esto, pero últimamente, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cómo abordarlo? Porque la cantidad de migrantes que ya hay en la frontera con esta decisión de Estados Unidos, pues está muy grande. Ha disminuido la llegada de migrantes a la frontera por una estrategia integral y también de repatriación, vamos a decirlo así, a los lugares de origen. Se llegaron a tener en diciembre de 23 al 24 el mayor número de migrantes en la frontera y ahora con esta estrategia integral que nosotros le hemos dado seguimiento ha disminuido de manera importante. Hay trabajo con los gobiernos de Centro y Sudamérica para evitar la migración y nosotros vamos a seguir insistiendo en el fondo, que es la atención a las causas, necesariamente. Por supuesto, debe haber atención humanitaria, bienestar, tiene albergues muy importantes. Ariadna le da seguimiento personal a casos. Hace unos días me platicó de una mujer que lamentablemente tiene cáncer y la están atendiendo, cuidando en uno de los albergues. Es decir, hasta ese nivel de atención se tiene en los albergues de bienestar, en donde la propia secretaria tiene información de la situación que están viviendo y hay atención humanitaria. Y hay que seguir avanzando en ello. Pero para disminuir la migración, atención a las causas. Y ese siempre va a ser nuestra narrativa, nuestra orientación. Llegue el presidente Trump o la vicepresidenta Harris, esa es nuestra política, de que debe atenderse las causas profundas de la migración, porque la gente no migra por gusto. La gran mayoría, habrá casos, pero la gran mayoría migra por necesidad. Buenos días, presidenta. Jesús Pérez, de Revolución 3.0. El mundo debe saber de la violencia, el narcoterrorismo y la destrucción de la democracia en México. Marco Cortés, este fin de semana, hablando de la doble vida de la que estaba hablando ahorita del PAN, mi primera pregunta sería,
cómo reacciona a este boletín de Acción Nacional. Y la segunda, hablando de la pacificación del país, ¿ha considerado pactar con el crimen organizado? Desde luego no en los términos en los que lo hizo Genaro García Luna, sino como lo propuso un diputado de Morena, Manuel Espino, no sé, amnistía, focalizar algún diálogo con algunas células, no sé. Es la primera pregunta. Sí. En el primer caso, pues hay mucha hipocresía, ¿no? El PAN, el general, el conservadurismo es muy hipócrita. Porque no dice nada de García Luna y dicen que ahora hay narcoterrorismo. Y ya habría que leer exactamente lo que quiere decir en las legislación internacional y nacional, lo que eso significa, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. De hecho, ellos lo dicen porque lo que buscan es intervención. O sea, de ese tamaño es su falta de amor a México. Son como los conservadores del siglo XIX que fueron a llamar a Europa para que hubiera un emperador, Maximiliano. Es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos estrategia y vamos a dar resultados. Se va a ir viendo poco a poco. Y tiene que ver con atención a las causas y con disminuir la impunidad. Son los dos ejes centrales. Pero no dice nada. Ah, bueno, sí se andan peleando. Unos reivindican a García Luna y otros no. Que resuelvan ahí sus problemas internos. Pero hay mucha hipocresía. A ver, atender a las causas quiere decir apoyar a la gente humilde. Que por cierto, también dijeron que nosotros decíamos que la pobreza la estábamos equiparando a la delincuencia. Falso, falso, falso. No tiene nada que ver. Pero sí tenemos que atender a un joven que puede acercarse a una banda delictiva como una opción, cuando en realidad pues no es una opción. Entonces hay que atender las causas. Y ellos votan en contra de los programas sociales, ahora sí. De nuevo mostraron lo que son. Entonces son dos proyectos de nación, dos muy distintos. El de la corrupción, el de los privilegios, el de la represión, el del intervencionismo, el de la guerra contra el narco, que es la derecha, y otro proyecto que es el que representamos nosotros y el que la mayoría del pueblo de México quiere. Se mostró el 2 de junio. Que es el de por el bien de todos, primero los pobres, es el de la construcción de la paz, es el de la democracia, es el de las libertades, es el del respeto a la vida, es el del amor al prójimo, es el creer que la felicidad no viene del dinero, del poder, sino viene del estar bien con uno, el estar bien con los demás. Es el del humanismo mexicano frente al neoliberalismo, frente a la corrupción. Son dos proyectos. Entonces, esos dos proyectos, afortunadamente el pueblo de México hoy es muy consciente y lo que quiere pues es seguir construyendo sobre la base de la fraternidad y no del odio. Es el odio de ellos frente al amor del pueblo. Son dos proyectos. Entonces, ellos van a seguir en lo mismo y nosotros construyendo una patria digna, solidaria, fuerte. Entonces, esa es la disputa.
Nada más que ahora, pues la mayoría del pueblo está consciente de que lo que quieren no son dádivas en la época de elecciones, sino derechos. Esa es la gran diferencia. Entonces, pues ellos van a seguir con eso. ¿Y la otra pregunta era? La propuesta del diputado Manuel Espino de entablar… Ah, no, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nosotros vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad. Siguiendo en el mismo tema, este fin de semana también trascendió un editorial de Desde la Fe a una semana del homicidio de Marcelo Pérez en Chiapas. Y bueno, ha habido varias expresiones, la ONU, el Papa Francisco, incluso el Departamento de Estado, pero destaco esta porque Carlos Aguiar Retes, quien es el que está detrás de esto, de la Arquidiócesis Primada de México, reprochó que ya se habían hecho denuncias, que no se atendieron al sacerdote, pero insistió en que se deben exigir acciones efectivas y sentencia con esta frase: la violencia ya no se aguanta. ¿Qué le responde a la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que todos estamos consternados por el asesinato del padre Marcelo Pérez, y ya hay una detención y se sigue investigando y vamos a seguir trabajando en ello. Repito, con dos políticas distintas, no vamos a regresar a lo de antes porque no llevó a nada. De hecho, aunque digan lo que digan, la guerra contra el narco lamentablemente sigue teniendo parte de sus consecuencias hasta ahora. Y en último tema, esta semana, el 31 de octubre, se cumple la fecha para integrar los comités de evaluación, sí, para la selección. Ya estamos trabajando en ello. ¿Ya tiene los perfiles? ¿Nos puede adelantar algunos nombres? No, todavía no. Ya le voy a presentar esta semana. Recuerden que tenemos que presentar a 5 personas reconocidas, que son los que van a seleccionar a las personas que van a participar en la elección de jueces, de las y los jueces, magistrados y ministros. Lo mismo tiene que hacer el Congreso, 5, y lo mismo tiene que hacer la Corte, presentar a 5. Y a partir de ahí vamos a abrir canales públicos para que sea muy transparente el proceso. Se va a abrir una convocatoria, se va a dar a conocer quiénes se inscribieron, quiénes pasaron la primera prueba, que es que realmente cumplan con los requisitos que están establecidos en la Constitución. Si hay entrevistas por parte de la Comisión, van a ser públicas, no va a haber nada en lo oscurito. Eso es por parte del Ejecutivo, de la Presidenta, lo que hemos planteado, es decir, si son 5 personas y se va a entrevistar a quienes van a participar primero en la tómbola y luego en la elección, que sea abierto, que todo el pueblo pueda ver quiénes son, quiénes están inscribiendo, por qué quieren ser jueces, magistrados, ministros. Vamos a abrir un espacio, lo hemos pedido, lo hemos solicitado ahí a los medios públicos para que se conozca. Entonces ya… mi idea es que sean 3 mujeres y 2 hombres, entonces ya los vamos a presentar. A ver, ya la última, porque bueno, vamos con Sonora porque está hasta adelante y luego vamos allá atrás, todos más. Sí, gracias, presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Y bueno, fíjese que estuve el fin de semana en Hermosillo y me tocó participar en un evento muy interesante que es la plenaria de la Comisión Sonora Estados Unidos, así se llama ahora, se reeditó, antes era Sonora Arizona exclusivamente. Y mire, me llamó mucho la atención el formato porque está planteando esta comisión un nuevo esquema de asociación regional. El tema es que se busca sacar partido de las
enormes ventajas competitivas que tiene mi estado, sobre todo en el tema de energías renovables, el tema que tiene también con la amplia disponibilidad de recursos minerales, recursos naturales también, y el tema de la logística. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, me dijo por ahí que es el tiempo de América del Norte, y obviamente esta visión incluye, por supuesto, la parte de México, ¿no? Somos un país del hemisferio norte, al final de cuentas. Y la gobernadora Kathy Hobbs, que es la gobernadora de Arizona, asintió justamente cuando yo le planteé una pregunta. Le dije algo muy simple, le dije: el gobierno de México está apostando muy fuerte por nuestra región, por Sonora. Está desarrollando un enorme proyecto de infraestructura de transportación ferroviaria, justamente para promover la movilidad terrestre. Van a vincular al centro del país con su estado, con Arizona, a través de Nogales. Entonces, la pregunta para ella fue en su momento si estaría ella dispuesta e interesada en promover el desarrollo también de una conexión vía ferrocarril hacia las ciudades de Arizona, Tucson y Phoenix en particular. La gobernadora dijo que sí, que incluso pues ella gestionaría en su momento la posibilidad de establecer esta vinculación hacia el estado de Arizona, y evidentemente esto vincularía pues a todo el sistema ferroviario de los Estados Unidos con México. Mi pregunta en particular, presidenta, es justamente cómo ve este modelo de asociación, qué expectativas le plantea, bueno, que ahora los Estados Unidos estén hablando de que es el momento de América del Norte y que México es un actor fundamental en esta nueva dinámica que se está abriendo. Sí, muy bien ahí el gobernador Durazo, la verdad, ha hecho un gran trabajo para el desarrollo del Plan Sonora. Estados Unidos hizo una orientación para que los semiconductores, que muchos de ellos se fabrican en Asia, particularmente en Taiwán, comenzaran a producirse en Estados Unidos, y uno de los lugares que ha tenido un boom en este sentido es Arizona. Sonora complementa muy bien, entonces por eso este vínculo pues es importantísimo, y eso requiere infraestructura, requiere apoyo, requiere algunos incentivos que hemos estado platicando con el gobernador Durazo. Entre otros, el ferrocarril que planteas, hay también una carretera que está planteada, incluso, digamos, fuera de la parte de semiconductores, como parte de un plan turístico hacia Puerto Peñasco. Hay varios proyectos que están planteados. Nosotros vamos a hacer, el próximo año iniciamos la de Bavispe en Nuevo Casas Grandes, que es muy importante también por su conexión a Chihuahua, Ciudad Juárez. Continuar la carretera de Guaymas a Chihuahua. Entonces, hay varios proyectos de infraestructura y ahí vamos a apoyar en todo lo que se requiera. Y en efecto, nosotros hemos planteado que esta idea de que el proteccionismo es de cualquiera de los presidentes que gane, de que todo lo que produce Estados Unidos o empresas de Estados Unidos se produzca en Estados Unidos, pues es una visión que va a generar incluso aumento en los productos en Estados Unidos, y que por la mano de obra y otras necesidades en Estados Unidos no necesariamente es la mejor opción. Por eso hemos planteado que con Canadá y México nos complementamos, no competimos, y que además este esfuerzo debe irse hacia todo el continente. Entonces, esa va a seguir siendo nuestra posición, y esta integración que se plantea en Sonora pues tiene muchas posibilidades para Sonora y para todo el país. Claro que sí, seguimos dando pasos para hacer lo que le planteaba, ¿no? Ser la locomotora del nuevo desarrollo de México. La verdad, estamos muy, muy emocionados por todo esto. Mire, cuando voy a Sonora platico mucho con la gente, con el pueblo. Mucha gente me saludó y me dijo: oye, pues qué bueno que estás ahora con la presidenta. Comunícale, bueno, que estamos con ella, que la apoyamos, y que sobre todo lo que le ha gustado mucho a la gente de Sonora pues es la congruencia con la que usted se conduce. Este primer mes ha sido muy intenso en todos los aspectos. La semana pasada retomó el tema de la educación gratuita, y ahí es donde me quiero detener un poquito. Mire, en la campaña debe usted recordar que yo le planteé el caso de mi universidad, la Universidad de Sonora.
que a diferencia de la UNAM, a nosotros sí nos convirtieron en el laboratorio del neoliberalismo, es decir, nos impusieron una ley orgánica injusta, antidemocrática, nos impusieron un modelo de cuotas. La ley 4, así llamada, que la impuso en su momento el gobernador Manlio Fabio Beltrones, pues ya fue derogada y una ley que ya abre un juego mucho más abierto y más democrático de participación. El gobernador Durazo la impulsó. Lamentablemente sí persiste el modelo de cuotas en la Universidad de Sonora. Mire, en la universidad hay 37,000 estudiantes, una universidad bastante grande, y los que estudian en la Universidad de Sonora están obligados a pagar 700 pesos de inscripción, 500 pesos por cada materia, cada semestre. Y es un asunto bueno que obliga a muchos jóvenes a tener que estudiar y trabajar, a pesar de que incluso hay un esquema, un sistema de becas importante impulsado por el gobernador. El tema, presidenta, es que la administración de la Universidad de Sonora maneja el fondo de cuotas, que es de aproximadamente 130 millones de pesos, con mucha opacidad. Fueron reprobados recientemente por el Instituto de Fiscalización de allá de Sonora, el ISAF, y justamente se maneja una burocracia dorada, enormes canonjías, y bueno, la Universidad de Sonora, al ser una universidad tan grande, recibe pues mucho subsidio de parte de la Federación, de parte del Estado. Se sabe que hay criterios de autonomía y todo esto, sin embargo, nosotros persistimos en la lucha, en la idea de que se elimine el sistema de cuotas. Preguntarle, ateniéndome a esta lógica de que la educación no puede ser una mercancía, a la congruencia con la que usted se conduce, si estaría dispuesta a apoyar esta eliminación de las cuotas universitarias, que pues ya tienen 30 y, si mal no recuerdo, 33 años vigentes, y frenando justamente el acceso de muchos jóvenes que quisieran estudiar en la Universidad de Sonora. Sí. Vamos a… ya está en la Constitución. De hecho, fue una reforma que impulsó Martí cuando fue senador y que apoyó el presidente López Obrador, pues porque venimos del movimiento estudiantil, también Ariadna viene del movimiento estudiantil, aunque en otra generación. Por supuesto que nosotros, yo pienso que toda la educación que imparte el Estado debe ser gratuita, porque es un derecho, y si no se convierte en un privilegio de aquellos que la pueden pagar. Lo vamos a hacer por partes. Primero, ampliar las universidades Rosario Castellanos, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, la gratuidad a partir del siguiente periodo en el Instituto Tecnológico, el TECNM, el Tecnológico Nacional de México, el POLI, vamos a ir por partes porque representa recursos. En el caso de las universidades autónomas, pienso yo que, y no es intromisión porque es un asunto de la autonomía y ellos lo tienen que decidir, tiene que haber también más transparencia en el uso de los recursos. Creo yo que los recursos públicos deben usarse con austeridad. ¿Cuánto se va la burocracia universitaria? ¿Cuánto se va directamente a los profesores? ¿Cuánto a las actividades sustantivas, docencia, investigación, difusión de la cultura? Porque hay universidades, y repito, depende de la autonomía, es un asunto de ellos hacer sus propios mecanismos de austeridad republicana. Esa es mi opinión. Entrar un proceso también pues de revisión de cuánto se va a qué y de transparencia. Entonces, no es alguna universidad en particular, depende de ellos, pero creo que finalmente es recurso del pueblo de México. Y para recibir más recursos, pues también es importante que haya más transparencia, ¿no? Entonces, vamos a iniciar nosotros con estas universidades. Ya dijimos que son 330,000 espacios de las universidades y en realidad se requieren cerca de 1,000,000 de lugares nuevos en la educación superior, poco más de 1,000,000.
Entonces, nosotros vamos a cumplir con una tercera parte. Claro y que sí. Nos vamos a dedicar mucho a media superior también. Claro que sí. La Universidad de Sonora, pues es una universidad, le digo, muy grande, es muy importante para el desarrollo de Sonora, ahí se forman profesionistas de todas las índoles, y es una escuela que tiene formación de cuadros de primer nivel, que se integran justamente en estos procesos de los que hablamos. Fíjese, solamente ateniéndome al tema de la transparencia, pues la rectora gana más que usted, la rectora de la Universidad de Sonora, ¿no? Y creo que pues eso no es correcto. Entonces, es importante que se le haga una revisión y un llamado de atención en ese sentido. Por último, nada más preguntarle si ya decidió cuándo va a Sonora, porque pues tenemos la expectativa de recibirla ahora sí en noviembre. Sí, ya vamos, este fin de semana es Día de Muertos, entonces vamos a respetar siempre a todas las familias, es un día muy especial para todas las familias en México. Pensamos siempre en nuestros ancestros y eso es algo muy bello de nuestras culturas. Entonces, no vamos a salir este fin de semana. Y el otro fin de semana ya iniciamos. Tenemos muchas cosas por inaugurar. Hospitales, centros de salud, carreteras. Entonces, estamos revisando a ver cómo podemos consolidar estas inauguraciones para que también podamos pues darle continuidad a lo que inició el presidente López Obrador y cerrar con estas inauguraciones. Entonces, una parte la vamos a dedicar a ello. Bueno, vamos a cerrar, ya son 9:12, dije que más tiempo, pero ya mañana. ¿Eh? A ver, ¿quieren que haya mañana el viernes? Levante la mano quien quiere que haya mañanera el viernes. Levante la mano quien quiere vacaciones. Hay muchas abstenciones. Bueno, vamos a decidirlo, ya les informamos de mañana. Vamos a cerrar con vida saludable. Ahora vamos a hablar de la hipertensión, justamente, y ahorita nos dan los papeles. Adelante. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Y uno de sus principales enemigos es la hipertensión arterial. El 29% de las personas en México viven con hipertensión. Alrededor de 50,000 personas en nuestro país fallecen por este padecimiento cada año. El 44% de ellas no sabe que la padece y no han sido diagnosticadas. Pero, ¿qué es la hipertensión arterial? Cuando es bombeada por el corazón, la sangre ejerce presión sobre las arterias. Cuando esa presión es excesiva, el corazón debe trabajar más y se pueden generar daños en tejidos. Estos efectos pueden ser dolor de cabeza intenso, mareos, hemorragias nasales, zumbido de oídos, visión borrosa, dolor en el pecho o tener los tobillos hinchados. Si la hipertensión no es tratada a tiempo, puede tener consecuencias fatales, como infartos, insuficiencia cardíaca, embolias y daño cerebrovascular, falla de riñones y problemas de visión. ¿Y cómo podemos prevenirla? Come frutas y verduras. Bájale a la sal, grasas saturadas, alcohol y alimentos procesados. Toma al menos 8 vasos de agua simple. Haz más ejercicio y mantén un peso corporal moderado. Comparte esta información, cuídate y cuida a las demás personas, porque la vida saludable está al alcance de todas y todos. Alimenta bien tu vida. A ver el cuestionario rápido. No, yo voy a estar aquí trabajando. A ver, ¿quieres muy rápido para terminar? Gracias, buenas. ¿Qué se pregunta en el cuestionario? Bueno, se recuperan los datos personales del adulto mayor, de la persona con discapacidad y en su caso de quien lo cuida.
Tomamos algunos datos de la vivienda, si es propia, si es rentada y demás, porque la Secretaría de Desarrollo Urbano nos pidió poder tener esta información para un posible… ¿De quiénes detentan hoy la vivienda? Principalmente los mayores, son quienes son los titulares, por eso se puso lo de la vivienda, que es lo que anda circulando en los WhatsApps. Educación, ¿qué nivel educativo tienen? El ingreso económico, las relaciones familiares y red de apoyo, si la familia los visita, si están solos. Hemos encontrado un número importante de personas solas en estado de abandono y eso es una tarea importante que vamos a realizar. Ocio y esparcimiento, ¿no? Si hace ejercicio, si no lo hace, si violencia y discriminación, si tienen algún, si han vivido este proceso en su familia o en la comunidad. Y todo el tema de salud, antecedentes de salud, ya saben lo que se pregunta, si la familia ha tenido ciertas enfermedades, sobre las vacunas que se ha puesto en el último año, sobre las enfermedades que padece, estudios clínicos que se haya hecho o que necesite y no se haya podido realizar, cuántas visitas al médico en determinado periodo anterior, qué medicamentos toma, si vive con discapacidad, cómo se alimenta, si toma agua y demás sobre los alimentos, si hace actividad física y sobre la salud emocional. Y bueno, ya, se les pide una identificación oficial y su CURP. Eso es lo que se está preguntando en el cuestionario y los servidores de la Nación llevan un formato. Y regularmente está la familia apoyando las respuestas y quienes están solos, nosotros también les auxiliamos en poder darnos las respuestas que buscamos en el cuestionario. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias. Va a ser reuniones internas hoy. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Sí? ¿Saludas a Paulina? Pau. Gracias a todos. Buen día.